Hay que pasar a la acción, ¿no? Y para nosotros Six era pasar a la acción, a nuestro modo, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, pues es el objetivo que tenemos, por eso surgió, ¿no? Y yo creo que, independientemente de que seamos, y no lo digo por hablar de mi libro, ¿no? Sino independientemente de que sea el único periódico en España que tiene una publicación así y que organice eventos y que ahora tenga una carroza en el Orgullo y que... de lo cual nos sentimos muy orgullosos, la verdad. A pesar de todo eso, ¿no? Que eso podría... Yo creo que lo más importante es que nos sentimos bastante orgullosos, no solo de la revista, sino de que en la redacción se viva esa necesidad de reivindicar, de dar voz, de implicarnos y de pasar a la acción. Y ya está, eso es el único motivo. Al final cabe una suerte, ¿no? No solo que exista SIC, sino una suerte para nosotros haber sido... haber tenido la capacidad, o llamémosle, no sé, la decisión entre todos de entrar en este, de subirnos a este barco y, o a esta carroza, mejor dicho, y empezar a caminar por un camino que nos llevará así que a muchos años, ¿no? Y a conseguir muchas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que es una combinación. En primer lugar, buenas tardes a todos. A los que no seáis de Torremolinos, bienvenidos al paraíso. Sin duda, yo conocí de aquí. Sin duda. Y yo creo que es un poco la idiosincrasia y la forma de ser de Torremolinos, ¿no? Hoy hablaba con Nacho hoy, con mi jefe de gabinete, y Diario Sur es como el diario de Málaga, de los malagueños, ¿no? He escuchado alguna vez decir a Manolo que Diario Sur es de sus lectores. Pues Six tiene que ver mucho con lo que es Torremolinos, ¿no? Y yo creo que por eso al colectivo le atrae Torremolinos, porque la gente vive en libertad. Hay muchos empresarios que LGTBI que han invertido en Torremolinos, con lo cual evidentemente hay un ecosistema que también lo hace propicio. Pero sin duda, la gente que vive aquí es gente que se ha educado y ha crecido con esos valores. Con lo cual, hoy, este año, que precisamente esta mañana estaba en el entierro de Sandra, y este año que hemos querido meter un poco, no el dedo en la llaga, pero sí hablar de lo que nadie habla, cuando hay que hablar del colectivo LGTBI, ¿no? Que son los problemas que se afrontan, y uno de ellos es la soledad y la vejez, que suelen ir asociadas. En Torremolinos ya se está creando una red para que eso no ocurra. Entonces, bueno, pues esa sensibilidad de que el colectivo es parte y esencia de Torremolinos, con lo cual sus problemas son los problemas de Torremolinos y las soluciones pues se darán, espero y deseo, en primer lugar en sitios como este. Así que yo creo que por eso Torremolinos es un referente, porque todas esas cosas pasan aquí, y yo creo que pasan aquí antes que en cualquier otro sitio. Esto se trata de las personas, no de las administraciones, que también.
lo primero que tenemos que saber todos es mi manera de pensar. Yo lo he dicho en alguna otra ocasión, que me da igual con quién comparta cada uno su vida. Lo que quiero es que se respeten, sean felices y sean felices. Ya está, me da igual. Si no partes de ahí, probablemente lo que hagas en una administración no irá bien. Yo no soy madre, soy tía. Esto de que Dios a quien no le da hijo le da sobrino, en mi caso se cumple. Ahí tengo una reta ahí, la sobrina, cuando llega a los Reyes me acuerdo perfectamente de todos los que tengo. Y cada uno, yo lo que quiero es que cada uno libremente el día de mañana sea feliz. Y para eso hay que quitar etiquetas. Yo no soy madre, pero dicen que una madre, o sea, que lo que más te quiere en esta vida es una madre. Si eso es así, lo que más quiere una madre es ver a su hijo o a su hija feliz. Da igual lo demás, verlo feliz. Y ese es el objetivo con el que tiene que trabajar la administración. Si no, no estaríamos haciendo bien el camino. Hay una segunda cuestión que para mí es esencial. Trabájalo con los colectivos de la mano. Porque los que tenemos responsabilidades políticas podemos tener muy buenas intenciones, pero si no estamos en el tajo, en este ámbito como en cualquier otro, si no estamos en el tajo y no estamos de la mano con las personas que cada día trabajan o que cada día sufren cuestiones que desgraciadamente se siguen sufriendo todavía, pues probablemente la intención sea buena, pero el resultado no. Y por eso hace muy poquito aquí, con la alcaldesa, presentamos el protocolo de los centros sociales, porque para que los profesionales de los centros sociales pues puedan no solo prevenir, sino detectar algún tipo de la LGTBI-fobia, que puedo decir que empezamos la formación ahora en septiembre, y la empezamos en septiembre porque hemos querido homologarlo. Aquí está el equipo de la consejería que lleva ese tema, está Ana, está OBE, en los cursos antes, y tiene la misma validez, en los cursos antes se daban también, y se ha hecho, y yo quiero agradecer un gran trabajo a los anteriores responsables, pero hemos decidido homologarlo, y homologarlo tiene que pasar por administración pública, por eso no ha empezado todavía, y será en septiembre, porque ahora mismo están homologando administración pública. Y después lo que estamos trabajando ahora es en la primera estrategia para la igualdad de trato y la lucha contra la LGTBI-fobia. Porque hasta que eso no se acabe, no podremos hablar de plena libertad. Y hasta que no podamos hablar de plena libertad, no podremos hablar de una sociedad avanzada y desarrollada. Y te he escuchado ante una cosa, Iván, y me voy a callar ya, que yo... No, no. Que yo la comparto contigo. Yo tengo 46 años. Y a mí la historia tampoco me ha enseñado nunca si alguno de los autores importantes que hemos estudiado era o no pertenecía o no al colectivo LGTBI. ¿Estaban casados o solteros? Pero lo demás no. Pero esa parte existió. Y esa parte hay que recordarla para que no vuelva a suceder nunca. Bueno, voy a hacer una pregunta más breve a cada uno. Manolo, a mí me gustaría, como director del periódico, que nos contaras qué dos, tres contenidos de la revista son los que más te han llamado la atención. Bueno, nosotros de la revista, lo hemos estado hablando esta mañana en la redacción, de lo más satisfecho, bueno, aparte de la portada, que está fantástica, ¿no? Bueno, y bien rodeada también, o sea que. Pero aparte de la portada, lo que a nosotros más nos ha llamado la atención y nos hace sentir orgulloso es que hay un montón de historias en que ya la podréis leer. Está, o sea, de Elio, de Alex, de Alexia, de Regina, de David, que esconden una vida de esfuerzo, de lucha, de rebelarse contra lo que no se podía hacer, de lo que la gente no entendía. O sea, hay detrás, visto desde un punto de vista muy positivo, casi festivo, con finales felices, con historias muy felices también, pero que esconden un trabajo, y yo creo que una vida de sufrimiento, de esfuerzo, de luchar contra lo que parecía imposible, que es lo más emocionante. O sea, y luego tenemos la habilidad, yo creo que sobre todo por los protagonistas de los reportajes, por la habilidad, o sea, la habilidad de que se vende como una historia con final feliz, podríamos decir, ¿no? Pero si se lee, escritas todas con un enorme cariño y con una enorme implicación, si se lee se ve detrás que detrás de esta historia, y seguro lo conocéis mejor que yo, detrás de un montón de historias que no se cuentan, pues hay un montón de sufrimiento, de esfuerzo y sobre todo de decir, mira, no, de querer hacer lo que, o vivir como uno quiere vivir, a pesar de todos los obstáculos que se encuentran, ¿no? Yo creo que detrás de lo que parece una revista, joder, pues muy divertida, que lo es, pero detrás hay un montón de historias que yo creo que merecen la pena leer. Y eso es lo más interesante, lo que nos sentimos más orgullosos nosotros. Os puedo contar que, y creo que es una de las cosas
que se ha convertido en algo importante es que va a haber un homenaje a Sandra, porque ya iba a tener un espacio y un hueco en esas actuaciones, y en eso pues lo vamos a convertir en un homenaje a ella, donde se va a proyectar también algo que nos la va a recordar. Y comenzamos el jueves con el pregón de Lorenzo Caprile, y bueno, vamos a tener muchas actuaciones, mucha diversión, mucha reivindicación. Ahora mismo, por ejemplo, ya hay una exposición sobre memoria LGTBI en el Pablo Ruiz Picasso, que precisamente se reivindica algo como lo que tú antes has dicho. Y bueno, y como he dicho antes, este año pues el tema que se va a tratar es el tema de la vejez. El Pride, conocemos solo la parte lúdica, ¿no? Pero hay muchísimas actividades que organizan los colectivos que trabajan con nosotros durante todo el año y que son actividades reivindicativas, culturales, y que ya han comenzado algunas en Torremolinos y que van a hacer que durante esta semana Torremolinos, de noche, de día, se hable del colectivo y se hable además de muchas cosas interesantes, así que yo os invito a descubrirlo. Sé que hay muchas de las actuaciones que van a traer a un gran número de gente, pero eso es solo una parte de lo importante. Lo importante es todo lo que va a pasar y el mensaje que queremos transmitir, que yo creo que además este año más fuerte que nunca. ¿Por qué Torremolinos? Pues es el destino europeo por excelencia para toda la comunidad LGBTIQ+. Cuenta con un amplio calendario de eventos LGBTIQ+, entre los que destaca obviamente el Pride, que en su edición de 2022 batió todo su récord con más de 60.000 asistentes, el Winterfest, la Gala Drag o el Gran Hotel de las Reinas, hasta completar una programación con más de 10 eventos que atraen a miles de visitantes todo el año. El primer local de ambiente gay de toda España pues, fue también en Torremolinos. Durante los años 60, Torremolinos vivió una época de esplendor y apertura mental. Durante estos años de libertad, un emblemático bar se consolidó como punto de encuentro de la vida nocturna. Nos venimos a referir al conocido como Tony's Bar, el primer pub gay de España. Su ubicación exacta se encuentra en el pasaje Begoña y se distinguía por ser un espacio ejemplo de convivencia, igualdad y modernidad. En 2017 también cabe comentar que se crearon más de 1.000 empleos gracias al turismo LGBTIQ+, una cifra que seguirá aumentando en el año 2018. El 28 de junio de 1969 es una de las fechas clave para la historia del siglo XX. Aquel día las personas del colectivo que llenaban un bar de Nueva York, el Stonewall Inn, fueron perseguidos por la policía debido a su orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, en Torremolinos la diversidad ya era una realidad consolidada, al menos en un pequeño pasaje, como hemos comentado antes, llamado Begoña, en el que el amor era libre, la diversión y el respeto eran las cualidades que lo hacían conocido. Desde 1962, este villa de Torremolinos estaba lleno de bares y clubs de ambiente gay, muy reconocidos a nivel internacional. Pese a la época de privación de libertades de la dictadura franquista, en el pasaje Begoña todas las personas eran bienvenidas y convivían en igualdad, libertad y diversidad. Desafortunadamente, el 24 de junio de 1971, la policía franquista llevó a cabo una operación que afectó a más de 300 personas. Detuvieron a 114 de ellas, solo por el hecho de ser y sentirse libres. Algunas de las personas fueron incluso encarceladas y los extranjeros fueron deportados a sus países de origen. A todas ellas se les abrieron antecedentes policiales y recibieron la constante amenaza de quedar bajo vigilancia de la autoridad si volvían a tener un comportamiento inadecuado.
Al término del franquismo, Torremolinos fue recuperando sus calles como un espacio de libertad referente, aunque nunca con el matiz de la reivindicación institucional, una realidad que ha cambiado en estos últimos 4 años. En 2015, Torremolinos celebró por fin su primer orgullo y en el que por primera vez 2 carrozas recorrieron las calles. Desde entonces, esta celebración que mezcla la diversión con la reivindicación no solo se ha consolidado durante la semana de duración, sino que el trabajo realizado tanto por el ayuntamiento como por las asociaciones ha sido clave para que el municipio haya renacido como el principal destino gay de la península, como comentaba anteriormente. Bueno, hola, yo soy Martina y os voy a hablar un poco de la historia de la comunidad LGBTIQ+, y cómo hemos llegado ahora al Día del Orgullo. Para empezar, pues bueno, la comunidad reconoce la diversidad y dentro de su sigla incluye a muchas más identidades de las que hay, entre ellas pues están lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer. Nuestro colectivo ha sido el protagonista de una de las luchas sociales más importantes de la historia y los avances que hemos conseguido a lo largo de los años han sido increíbles, tanto en derechos civiles contra la discriminación y la aceptación, aunque obviamente debemos seguir luchando porque somos ilegales en muchos países. ¿Por qué el orgullo? Se celebra, como sabréis, cada 28 de junio en todo el mundo y se conmemora la lucha y la reivindicación de la comunidad que ha estado haciendo durante todos estos años y que seguiremos haciendo. Se eligió esta fecha, ya que lo ha comentado mi amiga Alba, voy a explicarlo un poco, y se eligió esta fecha debido a los altercados que ocurrieron en Nueva York en 1969 en el Stonewall Inn, en el barrio de Greenwich Village. Este bar pues era un bar donde se solían reunir las personas homosexuales y las personas trans en Nueva York y bueno, hacían muchas redadas porque era lo habitual en esa época, la policía perseguía a las personas de la comunidad y bueno, la gente conocía de esas redadas. ¿Qué pasó? Que este día la redada se mantuvo en secreto, por lo que las personas no corrigieron su manera de actuar. Esto llevó a que la policía tuvo motivos para arrestarlo y las personas de la comunidad se negaron, hartos de recibir el trato que recibían cada día. Entonces, se les identificó, se intentó inspeccionar a las mujeres trans y ellas se negaron. ¿Qué pasó? Que un policía agredió a una mujer lesbiana. Entonces, los clientes del bar se revolucionaron contra la policía y acabaron 13 detenidos y muchos de ellos heridos en el hospital. La comunidad LGBT, cuando se hizo público este altercado, se cansó y organizó una manifestación contra la agresión y el abuso policial. La primera marcha de la liberación LGBTIQ+, se hizo el 28 de junio de 1970, justo un año después. Y por esto se hace cada 28 de junio, se celebra el orgullo. Voy a dar esta charla hoy. Soy osteópata, naturópata, terapeuta en medicina integrativa, cuántica y vibracional, reprogramador emocional, asesor deportivo, nutricional. Cuéntanos un poco en qué va a consistir esta charla. Bueno, hay diferentes temas que se pueden abordar, porque se estuvo dando bastante información, pero lo vamos a abordar desde el plano de los patrones emocionales que generan actos repetitivos y resultados repetitivos en nuestras vidas, tanto desde el lado físico, como bioquímico, como emocional, y las relaciones, la familia, el trabajo, las parejas, las relaciones en general. ¿Un ejemplo, por ejemplo, que vayas a poner en la charla? Ejemplo es que vamos a ver varios, porque por ejemplo vamos a ver tanto personas que tengan problemas físicos de salud, problemas o desequilibrios en sus relaciones. Relaciones hablamos de todo, de pareja, familia, etcétera, trabajo, bioquímica, órganos. O sea, ejemplos te puedo dar muchísimo. Vamos a hacer una parte práctica, demostrativa. Va a ser como una especie de demostración de magia, porque vamos a hablar con los órganos, voy a detectar los patrones que la persona que pasa al frente, el valiente o la valiente, vamos a estar hablando con los patrones en concreto de esa persona. Y eso lo voy a hacer en directo.
¿Por qué se ha puesto en marcha esta charla, con lo que yo entiendo que en el marco del Pride? Bueno, fue una propuesta de Múltiplex, de la asociación Múltiplex, y bueno, me pareció interesante y di el ok a Luis, que es el que me invitó, y bueno, estuve en la charla del Pride, me pareció que podía aportar algo bueno, y aquí estamos, a ver qué tal, qué parece. ¿Con qué sensación quieres que se vayan las personas que asistan a esta charla? La sensación principal es que hay respuesta, resultado a lo que les está ocurriendo. Porque hay maneras de detectar qué es lo que está generando eso que sigue ocurriendo, que no les gusta en las vidas de las personas. Y hay una manera de detectarlo para desactivarlo, para que el resultado y el efecto cambie. Nosotras, cuando nos vestimos de mujer, ya hemos salido del armario. No hace falta decir que hemos salido del armario, no hace falta decir soy gay. No, a nosotras se nos ve de lejos. Y además, para salir del armario nosotras, tenemos muchos también problemas, porque primero tenemos que aprender a ser mujer. Quiere decir que estéticamente no vamos a ser mujer, yo no lo voy a conseguir nunca. O sea, ser una mujer, una de esos, yo sé que no. Yo soy un tercer sexo y me da igual, que no le importa a nadie además. Pero para nosotros nos cuesta mucho más. Nos cuesta muchísimo más, luego también a nivel mental, y que ya lo he comentado antes, y también, realmente lo que decía es que saliendo del armario se está saliendo, han empezado a salir los chicos primero, luego las chicas, y ahora estamos empezando a salir nosotras, que no es verdad. O sea, no es verdad porque conoceréis muy pocas que existen, transexuales que sean ingenieras o que sean médicas, yo conozco. Pero lo normal es que quien sale una transexual que sale del armario es bien, porque igual que le pasa al chico muy afeminado, es que se le ve de lejos, no puede vivir pareciendo ser hombre o pareciendo ser mujer, entonces enseguida, en cuanto que se viste, necesita, tiene la necesidad de ser mujer, ya está fuera del armario. Y si eso le ocurre con 18, pues entonces termina, no le van a dar trabajo, termina en prostitución o en shows, en el mundo de la noche. Es el problema que tenemos nosotras, ¿no? Pocas, como yo, he sido muy resiliente, yo creo que una cobarde, la verdad, yo más que resiliente, yo me considero cobarde, porque a lo largo de toda mi vida lo que hacía era que me vestía y desaparecía. Y eso lo he hecho durante 40 y tantos años, ¿eh? O sea que para mí una cobardía. Ahora sí que salgo a la calle orgullosa de lo que soy y diciendo lo que he dicho, que no le importa a nadie quién soy, que la única que le importa es a mí y punto. Welcome to Torremolinos, the vibrant candidate city for EuroPride 2027. Torremolinos is an emblematic destination located on the beautiful Costa del Sol in southern Spain. We are proud to present our bid to host EuroPride, Europe's most important LGBTQ event. Our city is renowned for its welcoming spirit, diversity and tolerance. Here, people of all sexual orientations, identities,
and gender expressions feel secure and celebrated. In Torremolinos, respect and equality are fundamental values that drive our community. Join us on this exciting journey and support Torremolinos as the host city of EuroPride 2027. La primera cosa que voy a hacer antes de avanzar nada, creo que es el primer acto que ha hecho ACOGAD con EuroPride. Aquí tenemos a EPOA, que es Juan Carlos, que nos está acompañando. Y es, esta es la carta oficial que se ha presentado a Europa, que la tenemos aquí enmarcada. Que pase lo que pase, creo que ya estamos haciendo historia. Así que la voy a pasar para que todos lo veáis. Y creo que este es para mí ahora mismo lo más importante que os voy a enseñar. Nuestra carta de intenciones, que ya ha sido aprobada, que hemos tenido que pasar una serie de requisitos y que ya tenemos por parte de EPOA el visto bueno para que hoy se haga pública nuestra candidatura. Así que creo que hoy esto es lo más importante que podemos hacer. Bueno, os preguntaréis qué ha pasado para que Torremolinos opte a una ciudad candidata a EuroPride Torremolinos 2027. Bueno, pues yo voy a ser un poquito breve, pero sí tengo que meter un poquito en la introducción. Esto empezó, si no me equivoco, Juan Carlos, en el año 2019. Entonces estaba nuestro queridísimo Antonio Edén al cargo de ACOGAD. Había asociaciones como Apoyo Positivo y otras asociaciones que empezaron a trabajar con vosotros, a ponerse en contacto de cómo podíamos poner a Torremolinos, cómo podíamos posturarnos, qué trabajo deberíamos de hacer para intentar hacer un EuroPride. Llega la pandemia, se tiene que parar todo como todo aquello se paró, y es este año, en una reunión de Fitur, que me lo exponen encima de la mesa y no sé por qué dije, sí, vamos para adelante. Y bueno, aquí estamos hoy, la verdad que estamos aquí. Desde Fitur hasta ahora hemos tenido un montón de reuniones transversales, ayuntamiento con administraciones, ACOGAD con todas las asociaciones LGTBI de Torremolinos, porque antes de hacer esta, incluso de presentar la carta, necesitábamos tener el apoyo de todos y cada uno de vosotros. Gracias a Dios hoy lo tenemos, sea empresarios LGTBI, sean asociaciones LGTBI, sea administración y sea sobre todo, pues creo que el pueblo en sí de Torremolinos, que eso para mí es lo que me lleva a seguir luchando y a lo que me da la fuerza, ¿no?, para preparar el proyecto que se presenta el 31 antes de octubre del 2024, donde ahí, si lo ganamos, pues seremos ya ciudad oficial como EuroPride Torremolinos 2027. Voy a decir algún dato más para tema de prensa. ¿Qué significa para Torremolinos o qué significa para ACOGAD un EuroPride? Quiero que esta candidatura, o por lo menos me han hecho mucho hincapié desde Europa, Torremolinos ya sabemos lo que es, y yo estoy muy acostumbrado a vender Torremolinos como que somos lo mejor, como somos lo más grande, como que somos el paraíso, como que somos el verano infinito. Ahora te voy a cambiar un poquito en el papel cuando hable de EuroPride, porque me tengo que poner de una forma muy humilde. Podemos estar a la altura de otras ciudades, porque aquí lo que tenemos es la memoria. Tenemos que nuestras familias, desde el año 30, o nuestros turistas de ahora que están llegando, sin que ellos lo sepan, en su ADN, ya tienen las visitas que hicieron sus padres, sus abuelos. Con lo cual, queremos invitar nuevamente a Europa a que venga a Torremolinos, a que nos visite y a enseñarle, que creo que es muy importante, a aprender de otras ciudades y a enseñar lo que aquí tenemos, ¿vale? Compartir con ellos sin ponernos por encima, ser, si hay más ciudades que ostran la candidatura, bueno, pues aprender unos de otros, estar sobre todo con muy buena armonía y, bueno, a presentar un buen proyecto, que de lo que se nos va a evaluar aquí siempre va a ser por los derechos humanos y por los derechos LGTBI. Por eso nos van a puntuar muy bien dentro de esta candidatura, ¿vale? Ya sabéis que lo que tenemos es inmenso, lo que tenemos es maravilloso, pero no se nos puntúa lo grandes que somos ni lo bonito que tenemos Torremolinos o en lo que es el paraíso, sino vamos a hacer una candidatura de la mano de todas las asociaciones LGTBI, donde diciendo que aquí, en Torremolinos, nació todo, aquí es la cuna LGTBI, y que por eso invitamos a EPOA a que nos de esa candidatura. Así que sin más, para explicarlo un poquito más, que sepa prensa, os presento a Juan Carlos de EPOA, que le diga unas palabrillas. Pues buenas tardes a todos, todas y todes. Decía Nacho que este viaje, que
inicio Torremolinos fue en 2019 y no es casual. En 2019 se cumplía el 50 aniversario de Stonewall, de los disturbios de Stonewall, que marcan el inicio del movimiento LGTBI en todo el mundo. Ese año Torremolinos estuvo presente en Nueva York, en el World Pride de Nueva York y en el 50 aniversario de Stonewall, y un acto en el Instituto Cervantes de Nueva York de hermanamiento entre la Asociación Pasaje Begoña y la Fundación Stonewall. Ese fue el inicio de ese viaje, desgraciadamente y trágicamente interrumpido por esa pandemia que asoló el mundo. Pero de la pandemia salimos más fuertes, todos, todas y todes, y salimos con más ganas de que ese viaje que se había iniciado tenía que continuar, como el viaje de los derechos del colectivo LGTBI en todo el mundo. Y Torremolinos se pone al frente de ese viaje para que en 2027 se pueda celebrar aquí el Europride. El Europride, que como bien decía Nacho, va a posicionar a Torremolinos en el lugar que le corresponde. También en ese año 2019 se establece Torremolinos como la cuna de los derechos LGTBI en España. Es decir, todos ya estuvieron en Torremolinos alguna vez en su vida y ya es hora de que vuelvan, y van a volver en 2027. Quiero agradecer el trabajo ingente de ACOGAT, de los que, como Nacho, han estado ahora, de los que le precedieron al frente, como Antonio, que está por ahí, de todas las asociaciones que han hecho un esfuerzo enorme por estar juntos en este proyecto tan ilusionante. También el apoyo en general del empresariado, de los comerciantes, de toda la ciudad, que va a vivir una experiencia realmente increíble. El viaje en sí ya es increíble. Y también agradecer el apoyo de la administración local, del ayuntamiento. Es fundamental, es un requisito fundamental que la organización establece para garantizar la estabilidad y la viabilidad del evento. Entonces, quiero agradecer públicamente a todo el mundo, a todas estas personas, a las asociaciones y también especialmente al ayuntamiento, el apoyo a esta candidatura. Y simplemente para acabar, decir que ese viaje que comenzó en el 19, que continúa ahora, deciros que merece la pena. Vais a vivir una experiencia realmente increíble. Y lo digo en primera persona, lo sé muy positivamente. Y cuando termine todo, que son varias etapas, ahora es el momento de presentar este primer hito. Luego se presentará el proyecto en 2024 en la Asamblea General Anual, que tiene cada año lugar en una ciudad diferente de Europa. Ahí se presentará, se ganará, y de 2024 a 2027 estará Torremolinos, el nombre de Torremolinos, por toda Europa y por todo el mundo. Los Europrides que hay desde ahora hasta 2027, este año es en Malta, 2023 es en Malta, 2024 será en Tesalónica, en Grecia, 2025 en Lisboa, y 2026 será un gran acontecimiento porque se juntará la celebración del Europride con el World Pride en Ámsterdam, en Holanda. Esas son las paradas, más otras paradas que haremos. Os esperamos a todas, a todos y a todes en este viaje. Feliz Pride, porque es el Pride de Torremolinos, y feliz viaje hacia el Europride. Muchas gracias. Mucha gente nos pregunta, ¿qué hacéis? ¿Cómo vais? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Bueno, pues mirad. Ante AEPOA, digamos, que lo puedo decir, ante AEPOA se ha tenido que postular una asociación o un ente jurídico para solicitar el Europride. No podía ser nunca una administración pública, por eso no puede liderar un ayuntamiento o una consejería. Debería ser una entidad pública, una entidad jurídica, como es ACOGAT. Se le explicó a todas las asociaciones LGTBI del colectivo, llamamos a todas las administraciones públicas, todo el mundo nos ha dado el ok, y por dar unos pocos de datos que yo he puesto así un poco por encima, pero creo que son muy importantes, a ver si encuentro mi chuletilla, que yo me he echado por aquí en dos minutos. ¿Cuántos asistentes comenzamos? Álvaro, lo tienes tú ahí. Ahí tiene buenos folios. ¿Cuántos asistentes esperamos en el Europride Torremolino? Bueno, calculamos una cifra de 300.000. Eso quiere decir que llenamos todas las camas hoteleras desde, bueno, pues toda la Costa del Sol, Torremolinos, Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Cártama, Málaga capital, seguimos Rincón de la Victoria, en fin. Creo que el hermanamiento que va a tener Torremolinos con el resto de municipios de la Costa del Sol va a ser bastante grande, y el impacto económico que se espera, así por encima, es de 500 millones de euros.
Entonces, como decía, no puedo vender en Europa esto porque parece que estamos vendiendo la fiesta y que estamos vendiendo la riqueza, pero sí es importante que lo tengáis vosotros, el pueblo de Torremolinos, lo que supone para nosotros, para nuestro pueblo, tener un evento tan sumamente importante como es este. Es decir, el otro día me decía Europa que ya estamos muy en contacto y cada dos por tres recibimos correo electrónico que al Pride, al Europride de Roma asistieron 1 millón de personas. Eso no quiere decir que pase aquí, pero si hacemos una campaña muy buena, muy fuerte, muy potente, y ahora puedo decir que ya no estoy hablando de POA, tío, que estamos en Torremolino, en el origen del paraíso, en el verano infinito y donde todo nace, ¿no? Pues creo que vamos a llegar a lo más alto. Pero esto tiene que ser fuera de POA, sin que llegue arriba, y sobre todo para que confiéis la propia gente de Torremolino, ¿vale? Que no es que vayamos en contra del pueblo, al revés, lo que vamos es a favor del pueblo, a que el pueblo también tenga más trabajo, tenga más oportunidades, porque hoy empezamos, pero hasta el 2027 pues van a ser visitas de Europa, van a ser conferencias, van a ser gente que va a venir a hacer auditorías, con lo cual vamos a llevar a Torremolinos, pues la primera acción, Pride Madrid. Ya este año estamos haciendo un cóctel con toda la gente de Europa que la vamos a recibir en Pride Madrid. Después nos vamos a Europride Malta, de Europride Malta nos vamos a Londres, de Londres nos vamos a Bélgica, y llegaríamos a Fitur del año que viene, con lo cual llegaríamos a Fitur del año que viene, que si Dios quiere no pasa nada, creo que esto sería una marca muy potente, que ya se hablaría, yo estoy como adelantando mucho ahora, pero llegaríamos a Fitur con algo ya mucho más, con un proyecto ya mucho más avanzado y con un Torremolinos que lo hemos movido prácticamente ya por media Europa, y junto con el pedazo de evento que van a hacer los señores de Acogar, mis compañeros, en el otro lado de en América, con el tema de los osos en Puerto Vallarta y Brasil, pues creo que vamos a llegar con una candidatura mucho más conocida. Y deciros que vamos a intentar haceros partícipes a todos y a todas en cada momento. Vamos a ir diciendo que vamos avanzando siempre y cuando se pueda avanzar los datos. Y deciros que durante todo el verano en la Nogalera, para que, ya que recibimos, como decíamos, en Fitur casi 1 millón de turistas del colectivo LGTBI al año, Y que los tenemos aquí ya, vamos a poner como un fotocall. ¿Recordáis estos de las bodas, tan fácil que todo el mundo les haga una foto? Bueno, pues queremos que todo el mundo se eche una foto en ese fotocall, que habrá una persona que va trabajando, que la suba a redes sociales y que etiquete a Ciudad Candidata, Europride Torremolinos, porque si tenemos 500.000 personas de toda parte del mundo que suben esa foto a sus redes sociales y la expanden, imaginaros de aquí a final de verano lo que es el conocimiento de la marca que pretendemos que sea de Acogar y de las administraciones para la ciudad, para esta candidatura, vaya. Así que yo creo que he dicho todo. No sé si hay alguna pregunta que me queréis hacer o ahora... ¿Quieres añadir? Bueno, de momento el proceso de presentación de candidaturas está abierto hasta el 31 de marzo de 2024. Lo que hay que hacer... Cualquier ciudad, como ha hecho Acogat, como ha hecho Torremolinos, es presentar lo que se llama una letter of intention, una carta de intención, que tiene que cumplir una serie de condiciones. Por supuesto que sea una organización organizadora del orgullo, tiene que demostrar que mínimo 2 años lleva organizando el Pride de su ciudad, que es estable, o sea, que tiene un balance económico estable, lo que garantiza la viabilidad del evento, y tiene apoyos del resto de la comunidad LGTB de la ciudad y también de la administración. De momento hay Gloucester en Reino Unido y Torremolinos. Esto no quiere decir que no se presenten más. Todas esas ciudades llegarán a la Asamblea General de POA, que será en octubre de 2024, en una ciudad por decidir. Este año es en Cardiff la Asamblea, y en Cardiff se decidirá cuál es la Asamblea 2024. Hay que presentar un proyecto 60 días antes de la celebración de la Asamblea, un proyecto muy, muy completo, con una serie de variables y una serie de ejes: deportes, cultura, diversidad, sostenibilidad, derechos humanos, social, todo. Todo lo que tiene el proyecto. Ese proyecto es examinado por la Junta, especialmente por las personas que dependen del coordinador de Europride, que os manda un saludo, Stein Ostigar, que es de Oslo, pero le coincide también con la celebración de sus celebraciones del Pride allí y no ha podido asistir. Ese proyecto es revisado, es corregido, si hay que corregirlo en algo, y luego en la asamblea hay una presentación de 20 minutos, incluyendo después 10 minutos de preguntas y respuestas. Al final es casi como unas olimpiadas.
O sea, el proceso es bastante similar. Pero desde luego es increíble, ¿no? Lo decía antes, ¿no? Toda la experiencia y todo lo que vais a vivir es increíble. Hay una cosa que hablaba Nacho del impacto económico, y hay una cosa que quiero destacar. El hecho de que desde hoy Torremolinos sea conocido en Europa como ciudad candidata a celebrar el Europride, el retorno en valor, como imagen, como eso es incalculable. O sea, tenemos datos de otros, por ejemplo, en Madrid, cuando celebró el World Pride, el retorno de todos los impactos, porque eso se mide por prensa, de todos los impactos que tuvo la celebración del World Pride en Madrid, era un valor en torno a cerca de los 97 millones de euros. Es decir, es como si la administración se hubiera tenido que, o los organizadores, gastar ese dinero en campañas publicitarias, y lo que se gastó realmente fueron 250.000 euros. Es decir, el balance es increíble, ¿no? Y se convierte también en un destino, se va a convertir en un destino aspiracional. Va a haber mucha gente que va a querer venir, y esto genera también pues riqueza. O sea, el hecho de que ya es Torremolinos percibido como una ciudad abierta, como una ciudad diversa, como una ciudad incluyente, pero desde luego el apoyo que va a dar a esa imagen la candidatura primero y la celebración de Europa después es increíble. Y decir una cosa más, que decía Nacho, pues que todas las plazas hoteleras iban a estar ocupadas, todas las camas. Permitidme la broma, no invitéis a vuestra casa a los amigos que vayáis conociendo por ahí, porque van a venir todos y vais a tener la casa, sí. Bueno, pues yo creo que quiero cerrar agradeciendo a todos y cada una de las personas que estáis aquí, porque ACOGA ha hecho un llamamiento y a mí esto sí es verdad que me emociona, que estéis todos, que no hayáis faltado a nadie, que hayáis confirmado vuestra asistencia, que os podamos sentir cerca, porque eso a nosotros nos da fuerza para tirar hacia adelante. A todos y cada uno muchas gracias, y me gustaría, si todos sois tan amables, para poder mandar esta foto mañana allá arriba, porque mandamos todo, de que pasar la foto, los vídeos, no sé cuánto, y decirle a este hombre, hemos presentado en Torremolinos y mira toda la gente que tenemos detrás. Muchísimas gracias por venir. Gracias. En primer lugar, a mí me gustaría agradecer la presencia, pero sobre todo el trabajo de los colectivos que nos acompañan, no solo en el día de hoy ni en el de los próximos días, sino durante todo el año, porque sin duda, bueno, su paciencia, su trabajo y el acompañamiento que hemos tenido a la hora de elaborar lo que va a ser el Pride 2023, sin ellos hubiera sido imposible. Creo que ellos, al igual que nosotros, hemos preparado este Pride con ilusión. Sabemos que el mensaje es una mezcla reivindicativa, pero también lúdica, que esperamos que convierta esta gran cita de la diversidad en Torremolinos en un hito único en la historia de nuestra ciudad. El lema elegido es vejez, orgullo, memoria, cuidando nuestro legado. Un lema cargado de dignidad, muy centrado en el colectivo de mayores, del colectivo LGTBI y en las circunstancias a las que se enfrentan cuando afrontan la vejez. Personas que durante décadas han luchado y han vivido en igualdad y en diversidad, y que en la tercera edad, por muy diversas circunstancias, ven mermada su libertad. A ellos va dedicado este Pride y toda su carga reivindicativa,
para que la diversidad y para que la libertad pueda ser vivida en plenitud desde la juventud hasta la vejez. Hay un camino por recorrer en ese sentido y por eso nos parecía importante poner el foco en esta cuestión. Hemos elaborado de la mano de los colectivos una programación amplia que ahonda en el planteamiento que hicimos el año pasado: diversificar las actividades con el objetivo de implicar a toda la ciudad y a todas las edades. Y creo que hemos mejorado en este sentido, más de 30 actividades que mezclan temáticas de todo tipo: citas de carácter social, deportivo, lúdico, cultural y dirigido a todas las edades. En definitiva, un Pride que trasciende y convierte a Torremolinos en capital de la diversidad desde todos los segmentos y actividades sociales. Agradezco a los colectivos las aportaciones que ha hecho al respecto. Sin ellos, la programación tan completa hubiera sido imposible. Y aunque la parte más amplia de la programación la va a explicar Francisco Macías, sí que quiero referirme a los principales hitos. El jueves 1 de junio, a las 12 horas, llevaremos a cabo el despliegue de la bandera LGTBI en la Plaza de la Nogalera, símbolo de la diversidad de Torremolinos, de esa historia que vincula al colectivo y a la ciudad. Ese mismo día, a las 21 horas, y en el Centro Cultural, tendrá lugar el pregón a cargo de Lorenzo Caprile, que a buen seguro arrojará una óptica singular y muy interesante sobre las reivindicaciones y el significado del orgullo. El sábado 3 de junio, a partir de las 17 horas, en la puerta del Ayuntamiento comenzará la concentración de carrozas para iniciar posteriormente el desfile. Y, llegados al Centro Cultural, la lectura del manifiesto prevista para las 20:30 aproximadamente, que correrá a cargo de nuestra querida Manolita Chen. Respecto a la parte más lúdica, la de los artistas invitados, agradecer la presencia entre el día 1 y 4 de junio de María Pelae, de Nancy Rubias, Ojete Calor, Marta Sango, Natalia Lazcuna, Rebeca Brown, Ricky Merino, Sharon, Supreme Deluxe, Nayara, Angels, Nestor, La Prohibida, Víctor Algora, Rainbow Voices, Hoffman, Coro LGTBI de Torremolinos y drags y DJs locales. En definitiva, un Pride a la altura del mejor destino LGTBI que hay en España. Yo lo digo, pero yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Y que aspira, además, como pronto os informaremos, a profundizar en nuestra dimensión internacional. Así que muchas gracias y os dejo con Francisco Macías. Estas asociaciones han presentado una batería de actividades que se presentan en este programa, donde encontraremos todos los días y todas las actividades bastante especificadas. Estas actividades van desde teatro, que empezará este mismo sábado, hasta charlas, hasta eventos deportivos que tendrán lugar tanto en el Centro Cultural como en otros espacios del municipio. Y ya centrándonos en el aspecto lúdico, como ha dicho la alcaldesa, pues tenemos unos días cargados con presentadores y presentadoras como Kelly Roller, Shannon, Supreme Deluxe o el mismo Navarrete, y después artistas estelares. Desde el jueves hasta el sábado, pues tendremos el jueves a Marta Sango y Natalia Lacunza. El viernes tendremos a una torremolinense bien conocida, que es Nayala Narciso. Tendremos también a Ricky Merino, Supreme Deluxe, que además de presentar, pues nos presentará una canción. Sharon, que estuvo en el Benidorm Fest, y María Pelae, que el año pasado fue nuestra pregonera y este año no quería perdérselo. El sábado tendremos a Angelo Néstor, que es un malagueño, italiano malagueño, afincado aquí. La Prohibida, Nancy Rubia, Ojete Calor y Rebeca Brown. Creo que ha sido un programa muy consensuado por todas las asociaciones y por el ayuntamiento, y creo que a la altura de, como ha dicho la alcaldesa, del mejor Pride de España y del mundo, ¿no? Y del mundo. Del mundo.
Es una lacra social de la que no se habla. Si te acuno las mejillas con las manos y con una sonrisa de oreja a oreja te escupo en la cara, te sentará mejor que el hecho de que te diga que estoy planteándome el suicidio. En el primer supuesto, casi seguro que tu primera reacción será preguntarme. ¿Pero de qué vas? Exagerada. Seguro que no es para tanto. En el segundo, apostaría cualquier cosa a que lo primero que pasa por tu mente de manera inconsciente es... Es que de verdad, eres una intensa, ¿eh? Es que cualquier cosa pequeñita la haces un problema grande. Sin percatarte de que la pregunta correcta a hacer no es cómo estás, sino cómo te sientes. En la primera escena que hemos vivido, enfrentarás la mirada desafiando a la persona y no tendrás problemas para decirle lo muy bobo que eres por haber querido intercambiar fluidos contigo de manera tan asquerosa. En la segunda, lo primero que vas a hacer es apartar la vista cuando el suicida en potencia te está pidiendo ayuda. Te está pidiendo ayuda con lo difícil que eso resulta y tú le quitas la mirada. ¿Acaso alguien sabe lo que supone soportar ese peso, un peso añadido al que ya de por sí tienes? El suicidio sigue siendo un tabú. Cobarde. ¿Por qué sigue siendo un tabú? ¿Por qué seguimos juzgando y dando la espalda o dando por culo a quienes sufren tanto que solo quieren llegar a la meta de su vida antes de tiempo? ¿Por qué si vivimos en sociedad no nos comportamos como seres sociales? ¿Por qué si somos el único animal capaz de usar los labios para besar, los malgastamos en insultar? ¡Cobarde! ¿Por qué la gente cataloga de cobarde a alguien que ha sufrido tanto que solo quiere descansar? ¿Por qué si alguien me ve con la soga al cuello? Se piensa que es una corbata y solo sabe apretarme el nudo. Es que mira que eres intensa, ¿eh? Todo haciéndolo grande. Cualquier cosita chiquitita la haces grande. ¿Por qué me juzgan sin pararse a conocerme? ¿Pero quién te quiere conocer a ti? Y la peor pregunta de todas... ¿Por qué me juzgan sin pararse a ayudar? No quiero morir. Es que no quiero. En realidad, no lo quiero. Y eso fue lo que pensé. ¿De verdad no te quieres morir? Cuando ese trozo de cáñamo inerte casi consiguió volverme loca a mí, que me creía la persona más cuerda del mundo. Más que pensarlo, lo logré ver iluminado en mi mente, como si fuera un neón de carreteras, que en vez de habitaciones libres, ponía... Yo lo sé. ¿Me quiero matar? No me quiero morir. Ah, no te creo. Con el abrazo equivocado
y la boca llena de vacío, fui capaz de ponerle cara a mis problemas antes de dar el paso en falso que me hubiera guiado a un punto sin retorno. Descubrí mi verdadero deseo. No me quería morir. No te creo. Quería dejar de vivir como estaba viviendo. No te crees ni tú. Algo a primera vista muy similar, pero que guarda un vacío tan grande como el abismo en el que estuve subsistiendo. ¿Cómo hacerlo? Eso ya lo descubriría. Ahora soy consciente de que tenía un camino que transitar. Había dado el primer paso y volvía a estar en pie. Volví a estar en pie porque soy escritora. Igual para ti no tiene sentido, pero para mí sí, porque es mi vida, no la tuya. Es tu vida. Fracasada. Y no la de los demás. Soy una escritora a la que no conoce nadie, que se pasa los días reescribiendo su vida en libros ignorados. Y entonces un día, caminando por la calle, como cualquier persona normal, se me ocurrió una idea y dije, ¿por qué no hago lo que mejor sé hacer con los medios de que dispongo? Un libro. ¿Por qué no construyo un libro con mi experiencia y quizá con la demás gente que ha pasado por lo mismo que yo? A lo mejor el señor que pasea a su perro con una sonrisa más ancha que la del Joker esconde una profunda soledad. Me aburro. O la mujer que cada día me sonríe al darme las vueltas del pan. Pesadilla. O la chica cabizbaja que camina aferrada tan fuerte al asa de su bolso que parece estar agarrándose a su última oportunidad de ser feliz. O tu vecino, ese de personalidad taciturna, que un buen día y sin motivo aparente rebosa felicidad por los cuatro costados. O un niño. No sé si quieres ser escritora o soñadora. Como escritora no sé cómo serás, pero como soñadora yo creo que tienes el listón muy alto. Vas a fracasar, lo sabes, ¿no? Y más con un libro. Pues sí, un libro. Un libro con el que darte en toda la cara, a ti y a todo el mundo, porque le estamparía con un libro en la cara a más de uno. Por tener que aguantar prejuicios como ese a diario, le daría con un libro en la cara a la gente que se pone gafas solo por parecer más intelectual, por ejemplo. Le daría con un libro en la cara a quien mira por encima del hombro a los demás y nunca enferma de tortícolis. Le daría con un libro en la cara a quien ha cerrado su mente por vacaciones y no sabe dónde dejó la llave. Le daría con un libro en la cara a los que caminan por la calle con la cara embutida dentro del móvil, como si así buscaran el sentido de sus vidas. Le daría con un libro bien gordo en la cara a los que viven sin vivir, a los que prefieren ahogarse en una existencia hueca hasta morir. A los que corren por sus días solo para fingir. Y de verdad qué a gusto que me quedaría dándoles con un libro bien gordo en la cara a todos ellos y a veces también a mí. Fracasada, inútil, no sé cómo decírtelo ya. Eso es lo que ella se cree. Yo también le estamparía el libro en la cara a más de uno. Y yo también. No estás tan sola como crees. Hubo una vez en que mi vida era feliz, casi como un juguete al que le das cuerda y no se te escapa de entre los dedos. Hubo una vez en que mi vida era una bandera para mí. Todas las sensaciones eran dulces. Era fácil sobrevivir. Una bandera que agitaba y bajo la que vivía como me dijeron. Sin darme cuenta, mi vida se fue convirtiendo en un lastre. Con orgullo y en voz alta, perdí el control de forma majestuosa. Comencé a amar una mentira, siendo víctima de un sueño en el que ni siquiera sabía que había caído. Y entre luces y sombras,
me deslicé a través del esquema, sintiéndome afortunada por fallar. Que fuese mi vida no me daba derecho a venderla. Mejor la moldearé hasta que renazca. Y si alguna vez volví a sentirme fuera de lugar, volveré al mundo real, lanzando una maldición contra el plan que me quiera distorsionar. Virginio Rodríguez, director de Chicos, Chicos, Chicos. ¿Con qué sorpresas nos llegáis este año? Porque sé que habéis hecho alguna modificación y que comienza el Pride, igual que el año pasado, con Chicos, 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 pero con diferencias. Sí, lo principal es la escenografía, que hemos hecho una escenografía nueva que ha hecho Rafa, que aparte hace reforma, por si le interesa a alguien de Torremolinos y cercanía. Y nada, pues esa es la principal. También ponéis que, claro, hemos ensayado más, nosotros solo ensayamos los sábados, entonces ahora poder ensayar un añito más ayuda a profundizar en la interpretación y en el conocimiento sobre el texto. ¿Por dónde habéis llevado Chicos, Chicos, Chicos de gira? Porque sé que no os quedasteis solo aquí en Torremolinos el año pasado con ese inicio. Empezamos en Almería, pero como esto es una iniciativa amateur, entonces no estamos profesionalizados y todos nos dedicamos a cosas diferentes. Tres de los integrantes somos actores profesionalmente, pero obviamente con las limitaciones del proyecto hemos ido a Almería, fue donde fuimos el año pasado, empezamos con todo el proceso y mucha gente ya tenía otros trabajos y otros quehaceres que le hacían imposible poder dedicarse a esto. Entonces ahí cortamos, pero queríamos ir a Lucena y a lo mejor el año que viene, que Rafael, el mismo Rafael, va a tomar parte en la dirección, porque yo me migro, que es lo que pasa con todas estas cosas. Lo siento mucho, no, espero verte en otra ocasión, espero veros. Pero eso mismo, va a cambiar un poco y ya veremos dónde va después de esto. Pero va a seguir con la misma estructura o por lo menos va a seguir la misma obra y ya se buscará también otra gente para que participe como elenco. Háblanos del elenco de este año. Muy bien, pues igual que el año pasado, son Rafael Fernández, Fernández Soler, Santiago Rubio, Jacobo, que de apellido es polaco, así que el apellido me cuesta, Franel, que es un hombre artístico, y Miguel. Jacob Stanley, ¿no? Jacob Stanley, sí, exactamente. Ese es el problema. Yo lo llamo Jacobo, pero es Jacob. Y ya Miguel Ángel, que es también el autor de la obra. Son el mismo elenco del año anterior, los dos chicos más jóvenes, Franel y Jacob, se dedican profesionalmente al teatro y ambos o están estudiando o han estudiado cosas relacionadas con las artes escénicas, principalmente interpretación. Y después los otros chicos, que son Rafa, Santiago, Miguel y yo creo que ya, son cada uno tiene su profesión aparte y esto lo hacen de manera amateur, es decir, de manera como una afición. Pero se han esforzado muchísimo y es verdad que se puede disfrutar de un trabajo conseguido, que es lo que buscamos en un principio. ¿Y un trabajo para todos los públicos o no? Yo diría que, es decir, tiene una recomendación. Yo diría 12 años puede venir perfectamente cualquier niño de 12 años. Más pequeño, hay palabras malsonantes. No es que sea toda la obra de palabras malsonantes, pero hay mucha sexualidad, se juegan con cosas, pero no hay cosas explícitas. Hay una persona que está en ropa interior en un momento, no es una cosa que te sorprenda. Hay una cierta sensualidad o llegando ya a la sexualidad. Pero no pienso que eso vaya a hacer que ningún niño se sienta incómodo. Yo pienso, pero obviamente hay una recomendación de público que yo diría que hay unos 12, 14 años quizás, pero sin ningún problema. ¿Y abandonas este proyecto porque te vas a dónde? Me voy a Ciudad Real, con un proyecto propio. He entrado también en Almagro, en el festival, y que se llama La Vida es Clarín, por si puedo hacer promoción de lo mío. Yo me llamo Higinio Rodríguez, como bien has dicho. Y voy con este proyecto y ya me ha abierto las puertas a irme allí para estar cerca de Madrid y poder estar con mi pareja, María, que también nos ayuda, María López de Villalta, que está aquí y hizo el año pasado, hizo de regidora. Entonces nos iremos allí con nuestro perro también, con Ronnie, y haremos que nuestra familia migre para intentar encontrar un futuro mejor. Boys.
¡Sácalo! ¡Sácalo, hijo del demonio! ¡Vinos, se me desebubie, vinos! Está muy periodista. ¿A qué has venido? ¿A hacerme una entrevista? No. Bueno, sí. ¿En qué quedamos, guapo? Es que no soy periodista, soy actor. Oh. Y me gustaría que me ayudaras a preparar un personaje. ¿Y qué personaje? Un travesti que imita a Sara Montiel, entre otras. Ese soy yo. ¿Y por qué no me dan el papel a mí? Hombre, porque tú no eres un actor. Tú solo eres un maricón. Tú lo que tienes que aprender es a tener buenos modales, porque ese no es modo de tratar a ninguna chica. Vale, perdona. Este fue el papel que le dio su apellido en la película de Pedro Almodóvar, La mala educación. Hoy decenas de personas acudieron a despedirse de la queridísima Sandra Almodóvar en el cementerio de Torremolinos. Marcia ha sido la última persona que tenía como empleada a Sandra. Bueno, cuéntanos qué ha significado para ti esta pérdida. En realidad, no solamente la última persona que tenía empleada, sino la última persona que la ha visto viva, junto con mi amiga Rafi. Pues tuvimos que ir al hospital el sábado, nos avisaron que estaba crítica y luego por la noche nos llamaron para que fuéramos porque ya había fallecido. Sabíamos que estaba crítica, ha sido de un día para otro. Para mí, me consuela que ha sido rápido, no ha sufrido,
me consuela que ha sido feliz el tiempo que ha estado trabajando conmigo, porque tenía muchísimas esperanzas de volver a recuperar lo que había sido, el glamour que tenía hace 20 años. Y bueno, o sea, para mí Sandra ha sido... Las transexuales somos cada cual un mundo. Para mí Sandra era un tipo de transexual que ni siquiera yo creo que sabía que era transexual. Era, toda su vida ha sido transformista, mariquita, pero era mujer. Y bueno, quiero decir, siempre para mí ha sido un orgullo conocerla, una alegría para todos, para todo el barrio, para toda la Nogalera, para todos los que la conocíamos. Yo la conocí también en Vallecas, en Madrid, y también una alegría para el barrio. Y bueno, se le echará de menos y la tendremos siempre en el corazón, su sonrisa y su broma, y lo bien que imitaba a Sara Montiel. Juan Romero es uno de los últimos compañeros de trabajo artístico de Sandra Almodóvar. Estabais trabajando en la NUIT. ¿Cómo te has tomado la noticia, Juan? ¿Qué significa para ti la pérdida de Sandra en tu vida? Pues mucho. Yo estuve ya trabajando con ella en Por Cuerpa. La conozco de hace muchos años y ahora pues habíamos retomado otra vez el trabajo juntos, pero muy mal. Muy mal porque no me lo esperaba. No me esperaba que se fuera ahí así. Creía que estaba malita pero que se iba a recuperar, pero muy mal, de verdad. Nuestro amor. Nuestro amor. Nuestro amor. Nuestro amor. Paul ha sido uno de los grandes amigos de Sandra Almodóvar. Paul, ¿qué ha significado Sandra en tu vida y qué ha significado esta pérdida para ti? Pues mira, la verdad es una lástima que se ha ido, porque no ha llegado ella a ver las fotos que yo tengo del año 74 en el Amara. Cuando en la entrevista tuya, yo le vea eso en el número del cabaret. Yo me acuerdo cuando en el 2002, cuando vino con el gallego, que vio la NUIT y todo eso, pues íbamos al vagón de la playa y yo tenía un carrito de nevera y hacíamos un party, vamos, y bajamos gambas de todo. Nos pasábamos lindo. Tengo también un collar, me regaló, yo a ella también le regalé anillos y cositas así. Y siempre hay otros amigos, chapó. Y hoy tienes uno de esos anillos que ella te regaló que perteneció a Sara Montiel. Sara Montiel, en el año, esto cuando Sara Montiel hizo La Dama de Virú en el año 62. Desde ya tiene años. ¿Y Sandra te lo regaló a ti? A mí Sara Montiel se lo dio a Sandra y Sara me lo regaló a mí. Llévelo usted, señorito. Santiago Rubio también, bueno, pues fue además ese nexo de unión entre yo y Sandra Almodóvar. Me la presentaste hace muy poquito y fíjate, teníamos más citas en el programa para que nos siguiera contando cositas y desgraciadamente se ha ido, pero bueno, ayer recuperamos esa entrevista que gracias a ti pudimos hacerle. Vale, pues mira, yo me alegro mucho que se empiecen a recuperar y a recordar cosas de Sandra, porque Sandra era una persona adorable. Nadie, bueno, habéis visto cómo ha estado esto hoy, petado de gente, y no solamente gente LGTBI, sino gente en general de aquí del pueblo, que le han hecho un gran homenaje, aunque sea después de que haya fallecido, por desgracia. Cómpreme usted este ramito. José Luis Raya estaba a puntito de empezar a escribir junto a Sandra Almodóvar su biografía y bueno, pues no has podido ni tener un contacto personal con ella. No, lo tenía todo preparado, lo habíamos hablado por teléfono y en persona. Vengo directamente de Madrid, de la Feria del Libro, donde estaba firmando mi última novela, y este final tan trágico, tan inesperado, ha sido como un jarro de agua fría, y no hemos tenido oportunidad ni de estructurar ni de diseñar nada, y ahora me gustaría hacerla, ¿no?, como homenaje a esta gran persona. Era todo bondad, todo amor, era un ángel, y creo que se lo debo, porque ella estaba muy ilusionada con que escribiera su novela y, o sea, su biografía. Entonces, ¿qué me enseñas? ¿Y con qué me vas a pagar tú, tesoro? Ese es el tipo de cosas que tengo que aprender. Dos minutos, reina. Y luego hablamos. Ahora tengo que salir. Vale, pero todo lo que tú haces me viene muy bien, ¿eh? Me alegro. Vale, hasta luego. Adiós. Adiós, Sandra. Buen viaje. Thank you.
cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en el ojal. Bravo, has estado estupenda. De verdad que es que haces la violetera. Cualquier canción mía la haces maravillosamente bien. Muchísimas gracias, para mí es un placer. La violetera ha sido la película que más quieres, la que la tires en tu corazón. Y yo, gracias te quiero dar por darme esta oportunidad para trabajar. Solamente te puedo dar Violeta, que es un poco más bonito que para ti. Gracias, cariño. Gracias y por darme esta oportunidad.